Esta práctica es muy sencilla, consiste en disponer diferentes personajes en la pantalla y hacer que al pulsar encima de ellos suene un sonido diferente. Para localizar los personajes vamos a hacer clic en este elemento de aquí y vamos a elegir alguno de los diferentes personajes que tenemos dentro de la galería. Recordad que podemos arrastrarlos y que con este botón de aquí podemos hacerlos más pequeños y que con este otro los podemos hacer más grandes. A cada uno de estos personajes le vamos a asignar un sonido. Recordad que los sonidos podemos hacerlos de diferentes formas. O bien podemos reproducir uno de los sonidos que ya tienen pregrabados. Podemos grabarlo nosotros con el micro o podemos elegir algún sonido de los que ya tiene. Para hacer que cuando hacemos clic encima suene el sonido, tenemos que elegir el bloque de al hacer clic en este objeto. Y en el apartado de sonido le podemos decir que reproduzca el sonido que tiene pregrabado o le podemos pedir que toque una nota. Así que estableciendo diferentes notas en cada uno de los personajes, podemos hacer que suene una canción u otra.